¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora sea que ustedes estén viendo este video, sean muy bienvenidos a una emisión más de este, su canal, The Knockoff Sony. Como pueden notar, pues el día de hoy tenemos nada más y nada menos que la revisión del Tenacious Martial Artist. Esta figurita que estábamos esperando por aquí ya con ansias de verla, de palparla y de sentir su calidad. Puedo decirles que tiene una calidad muy aceptable por el precio que maneja, además de los accesorios extras que va a traer por ahí. Es una opción muy excelente para que ustedes puedan considerarla si es que no pudieron alcanzar la versión de The Machinations del Goku Ultra Instinto Señal. Así que, amigos, vamos a ver más a detalle esta cajita y vamos a ver cuáles son los pros y contras. Quédense a ver este video. Detalles de la caja, como pueden notar, por aquí tenemos el logotipo de Demonical Fit, por aquí tenemos el nombre Tenacious Martial Artist y por acá vemos una ventanita muy bonita que nos deja ver el interior del contenido de esta caja. Por ahí podemos ver a Goku muy bien presentado. Vean por acá otra ilustración excelente, genial. Por acá vemos las advertencias de riesgo de asfixia y pues que este no es un producto para niños, este canal tampoco. Gracias por su comprensión. Vemos Demonical Fit nuevamente y por acá vemos Demonical Fit 2020 Made in China. Y pues si ustedes saben leer lo que es el chinito, aquí están las leyendas en chino también para que ustedes lo vean. Por la parte del costado vamos a tener el nombre Tenacious Martial Artist nuevamente y vean las imágenes promocionales. En esta ocasión están muy bonitas, la resolución es excelente, los colores son vibrantes y además el tono mate en fondo negro hace que esta caja se vea pues muy elegante, muy bonita. Vean por aquí las leyendas nuevamente, advertencias, por acá vemos otra vez el logotipo de Demonical Fit y pues como hace ese Chihuahua, Super Modeling, Super Action y por aquí 6 Inch Action Figure Series dice. Ya lo demás pues se los queda de ver porque está en chino. Por acá vemos otra ilustración de Goku y por la parte de abajo Tenacious Martial Artist, por la parte de arriba no tenemos nada. Así que, amigos, esto es la cajita de la figura. Vamos a ver el contenido por aquí directamente y pues me complace decirles que no tenemos un cartón de color interior, pero tenemos que la cajita tiene como un fondo doble y es color anaranjado. Vean, esto es un detalle muy bonito que podemos tener con esta figura. Y aquí tenemos ahora sí que la presentación excelente de este Goku. Si pueden observar, pues tiene un montón de accesorios. Vemos la cabeza de Jiren, la cabeza Ultra Instinto y tres rostros para cada una. Y vamos a tener lo que son tres pares de manitas. Además de que, amigos, vamos a tener una base para la figura. Y todo esto por el mismo precio. Excelente, creo yo que es una, pues ahora sí que opción muy buena para considerarse por parte de lo que es Demonical Fit en contra de lo que nos ofrece Bandai. Bien, y ahora sí, aquí tenemos la figura fuera del blister, fuera del empaque. Noten la calidad que nos ofrecen los amigos de Demonical Fit con esta figura. Creo yo que a primera vista tiene un semblante de verdad excelso. Yo creo que es de lo mejor que nos pudieron haber dado estos amigos de Demonical Fit. Es la primera figura que yo tengo de esta línea y créanme que me tiene muy complacido con lo que es la pieza. Se siente como algo legítimo, una pieza concebida con todo el control de calidad posible, aunque sí vamos a ver por ahí algunas cositas que vamos a estar mencionando en estos momentos. Pero, amigos, a primera vista lo que notamos es algo de muy excelente calidad. Vamos a ver más a detalle la figura para que ustedes puedan notar los relieves, los detalles de esculpido. Esta es una pieza que tiene bastante calidad. Creo que Demonical Fit tiene un acierto bastante grande con esta figura porque pues tiene de verdad todo lo necesario para hacer la competencia a lo que es la Bandai The Machinations. Vean todo el detalle en ella, a mí me gustó bastante. Podemos ver también ciertos detalles de pintura muy tenues, pero sí está presente. Esta figura tiene una calidad que sorprende, amigos, no pueden dejarla pasar. Creo yo que es algo todavía mejor que lo que nos ofrece Bandai The Machinations. En lo personal, no sé si para los demás, ya saben que The Machinations por ahí de repente nos hace cosillas como hacer exclusivas las figuras, mucho muy exclusivas, y eso hace que su precio pues esté fuera del rango de lo asequible para muchos de nosotros. No es que no la pueda comprar, pero es que no voy a estar pagando precios de más de $150 por una figura de Goku que puedo tener por otro lado con una calidad pues similar y todavía con más accesorios, como lo es esta figura. Amigos, esta es la opción si es que ustedes no tienen o no pudieron alcanzar su figura de lo que fue Goku Ultra Instinto Señal. Y pues vean por aquí todos los detallitos, todos esos bellos realces que tiene la figura.
Y bueno, amigos, vamos a pasar a ver lo que es la articulación de la figura. Goku nos ofrece rango de movimiento hacia arriba, por aquí hasta este punto, hacia enfrente. Ahí está, y si pueden notar, cuando damos hacia enfrente de la cara, pues se sale totalmente. Por ahí tengan cuidado de no aplicar mucha presión para que no se esté saliendo. Otra cosa que vamos a ver es que tiene este rango de movimiento en los hombros. Vean, no alcanza totalmente los 90 grados porque por aquí la misma playera impide el movimiento hacia arriba. O por aquí tendríamos que dejarla fuera, pero se vería bastante raro. Así que amigos, tengan por ahí a consideración ese detallito. Vamos a tener la rotación 360 y pues obviamente el hombro va a ir de arriba a abajo, hacia adelante, hacia atrás. También vamos a tener en esta ocasión una articulación de mariposa que va a estar en color carne. Me hubiera gustado que estuviera en el color de la camisa de Goku, color por ahí azul. Y pues vamos a ver también que tenemos la rotación de bíceps. La doble unión en el codo le permite este rango de movimiento. Y vamos a tener también rotación por aquí en la manita. Y algo que me pareció muy excelente con esta pieza, pues es que se salen con facilidad. Vamos a tener movimiento de bisagra, sí, pero la manita sale de manera muy fácil. Así que no van ustedes a estar batallando porque se rompa el pin de la mano. Eso es algo excelente para evitar pues accidentes por ahí. Otra cosa que vamos a ver con esta figura, bueno, mi figura, no sé si la de ustedes, pero esta sí tiene rotación en lo que es el pecho. También vamos a tener lo que es la articulación que le permite ir hacia arriba para darle más abatimiento al abdomen. El problema con mi figura es que no rota por ahí, totalmente no, está muy apretada. Si pueden oírlo, está por ahí la articulación bastante socada, así que pues si la roto se va a romper. Y pues eso es algo que no voy a hacer. No creo que tenga tanto valor lo que es la articulación del centro, porque pues también rota desde la cintura y me da un rango de movimiento bastante excelente. Así que para mí está bien. Vamos a ver que por ahí tiene un abatimiento del abdomen hacia el centro bastante amplio, también hacia atrás, vean. Aunque esté pegada la articulación en el centro, no le impide para nada lo que es el movimiento. Ahí está, muy bien. Vamos a tener en la parte de la pelvis este rango de movimiento hacia enfrente en la pierna, hacia atrás, vean. Y el split también va a estar bastante amplio, aunque por aquí pues tienen que estar jugando un poquito con la articulación, por aquí con esta vista, para que pueda darles el rango completo de articulación en la que es el split. Vamos a tener también lo que es la rotación de muslo, doble unión en la rodilla, vean por ahí el detalle de esa rodilla bastante bien disimulada, excelente. Y vamos a tener movimiento tipo, bueno, eso que acaban de escuchar es lo que se ha escuchado desde el jueves, mis amigos, un cohete. Es la tradición del Día de Muertos y pues bueno, aquí se da con todo. Por eso no habíamos hecho video y no habíamos estado terminando, pero bueno, ya se nos atravesó, ya ni modo. Tenemos movimiento tipo bisagra en el empeine. El ángulo también del tobillo va a estar bastante bien logrado y vamos a tener rotación en la manita. Eso es todo en cuanto a las articulaciones de nuestra figura. Para la parte de accesorios, esto es con lo que va a contar. Como pueden notar, tiene una cantidad basta y muy suficiente de ellos, y pues el principal creo yo que sería lo que es la cabeza de Goku Ultra Instinto Señal y esta cabeza de lo que es Jiren. Muy bien, en cuanto a la parte de rostros, pues aquí tenemos el primero de ellos. Vean por ahí la calidad que nos ofrece The Machinations. Podemos notar un semblante muy serio para este Goku en su primer rostro y creo que es excelente. Tenemos una segunda expresión que diferencia con la primera, pues sería nada más una simple mueca. Vean por ahí una semblanza de autoconfianza para Goku y pues creo que está muy bien representado. Bien, y tenemos una tercera expresión, los dientes rechinantes de Goku por ahí. Noten un semblante enojado para esta figura. Creo que en cuanto a los delineados, en cuanto al detallado de la figura en los rostros, pues están de manera excelente y van a cumplir al 100% con la calidad. Para terminar con los rostros de la cabeza Blue, pues tenemos también un semblante por ahí gritando. Tal vez para las poses de Kamehameha o alguna otra acción por ahí frenética que pueda estar realizando en su pose el amigo Goku. Excelentes rostros por parte de Demoniacal Fit para esta cabeza Blue. Bien amigos, para continuar con la revisión, o antes de continuar con ella, por aquí tengo mi pistola de calor. Esto es lo que yo utilizo por aquí para calentar un poquito el plástico, aunque con esta cosa pudieran ustedes hasta derretirlo o quemarlo. Tengan cuidado al usar este tipo de herramientas, porque esta es una herramienta. Yo les recomiendo más usar la secadora para cabello, que pues no tiene
la fuerza para calentar tanto como esta cosa. Pero antes de quitar lo que es la cabeza, les recomiendo calentar un poquito lo que es la parte de aquí, donde entra el pin, porque pues ya sabemos que Demoniacal Fit pone algunas articulaciones de plástico un poquito de baja calidad, y para estar perdiendo la articulación por ahí nada más por el hecho de intercambiar las cabezas sin ningún tipo de cuidado, pues no vale la pena. Así que calienten un poquito por ahí para que salga libremente lo que es la piecita y sin ningún problema. Vamos a ver. Bien, por aquí salió libremente, también entra libremente. Si lo hacemos sin calentar el plástico, pues no es tan fácil. Así que les recomiendo realizar este tipo de movimiento antes de hacer el cambio con estas cabezas. También les recomiendo no agarrar con la mano mientras están calentando lo que son las piezas, porque pues pudieran ustedes por ahí quemarse. Háganlo con este tipo de cosas para que no esté la mano por ahí entre el calor. Vamos a calentar un poquito por aquí el cabello de Goku. Ahí está. Y ahora sí, ya con nuestro Goku, vean cómo entra de manera fácil y rápida sin estar dañando lo que es la articulación. Así que amigos, tengan cuidado. Vamos a ver un poquito lo que es la apariencia ultra instinto de esta figura de Demonical Fit. Creo que tiene una semblanza excelente con Goku. Vean por ahí, hasta los brillitos por ahí a su lado se ven como en el anime. Esto es un detalle que me gustó bastante, un entintado azul sobre el cabello negro. Azul o no sé si moradito, por ahí tiende a ser entre varios colores dependiendo de cómo le pegue la luz. Pero ya ustedes lo verán en vivo, porque aquí en la cámara pues no se aprecia muy correctamente. Pero amigos, aquí está para que ustedes lo vean y vean la semblanza de este rostro totalmente serio, totalmente enfocado. Por ahí, Goku Ultra Instinto Señal. Excelente. Tenemos también la expresión de ira para las poses frenéticas de Goku o el mismísimo Kamehameha. Si ustedes pueden notarlo, los delineados siguen estando de manera excelente. Por ahí los detalles de pintura en la boca también están muy bien tratados. Aunque por lo que vemos también por ahí, la boquita está cargada hacia la derecha de Goku. Nuevamente, si ustedes pueden verlo por ahí, el semblante tiene... parece Silvestre Stallone, ¿no? Cuando ahorita su pose de batalla, tal vez por ahí calentando un poquito el rostro y enderezando lo que es el mentón, pues pudiéramos arreglarlo un poquito, pero es algo que viene de fábrica con la figura. El rostro con los dientes rechinantes, si pueden notarlo por ahí, tiene un semblante bastante excelente. También vamos a ver los delineados de manera excelsa, aunque amigos, no sé si ustedes pueden verlo, pero los dientes están un poquito cargados hacia la derecha de Goku, como si estuviera haciendo un tipo de mueca. No sé, es un detalle que tal vez les guste, tal vez no, pero pues no pasa desapercibido y ahí está para que ustedes lo puedan ver. Y por último, tenemos la pose más emblemática de esta transformación. Goku con los ojos totalmente cerrados y pues por ahí sintiendo todo el poder que tiene su cuerpo a la hora de activar este tipo de transformación. Así que amigos, esto es todo en cuanto a los rostros. Creo yo que son excelentes y pues los delineados también van a estar muy pero muy bien. Vean por ahí más a detalle, más de cerca. Excelente. Muy bien, en cuanto a la parte de manos, tenemos ya los tradicionales puñitos cerrados. También tenemos sus manos para lo que son poses de combate. Un par de manitas extendidas y un par de manos para lo que es la pose de Kamehameha o alguna otra pose que ustedes se imaginen. Bien, y otro de los accesorios importantes con esta figura pues es nada más y nada menos que esta cabeza de Jiren. Vamos a ver qué tan compatible es con esta figurita. Oh, sí entra. Tal vez tendríamos que hacer la aplicación de calor para que entre totalmente sin quedar apretada. Vean, ahí está. Eso es con este cuerpo. Vamos a ver con la figurita bootleg de Jiren. Por aquí, vean, por aquí la tenemos, es más alto. Y pues con la figurita bootleg pues va a quedar hasta floja, como pueden notarlo. Por acá en la figura original entra muy difícilmente y aquí entra sobrada, está floja. Aplicarle calor.
Ahí está. Recuerden hacerlo de manera cuidadosa porque si no van a pues dañar lo que es el plástico. Pero ahí está entrando totalmente. ¿Vean? Ya se amoldó. Por ahí lo vamos a dejar unos momentos más o toda la noche tal vez para que quede pues totalmente moldeada a lo que es la articulación de esta figura. Para terminar con los accesorios, pues tenemos lo que es la base con forma de esfera del dragón. Noten por aquí cómo de bonito está este accesorio. La calidad es excelente. Muy buena base para lo que es la figura de Goku. Y pues va a lucir extraordinariamente por ahí en la repisa con cualquiera de las figuras que ustedes quieran posar aquí. O si es el mismísimo Goku, pues qué mejor. Tiene también sus articulaciones, vean, hacia adelante, hacia los lados, muy bien. Por aquí está el ensamblado de las piezas para que puedan verlo. Por aquí en la parte de arriba también tiene articulación y en la punta también vamos a tener que está muy bien articulada. Tengan cuidado con la pieza porque al entrar todo lo que son las piezas de la base en los pines quedan muy socadas, quedan apretadas, no se mueven tan fácilmente para que no vayan a estar por ahí moviéndola o manipulándola de más, no se vaya a dañar o a romper. Y pues se van a quedar con media base solamente. Así que amigos, esto es lo que van a obtener con la figura del Tenacious Martial Artist. Y antes de terminar o antes de pasar con lo siguiente, vamos a ver una ligera comparación entre las figuras de Goku Ultra Instinto Dominado y el Ultra Instinto Señal de Demoníaca del Fit. Sabemos que el Ultra Instinto Señal de lo que es Bandai pues es una variación de este molde. Los pies son los mismos y pues noten por aquí los detalles. Hasta el color es bastante similar, aunque vamos a ver que el Demoníaca del Fit tiene un poquito de un acabado más brilloso. No tanto, pero sí tiene un poquito más de brillo. Pero vean, el molde está muy bien respetado. Creo que están muy similares, si no es que iguales. Por aquí, vean los detalles del pantalón, vean los detalles en los brazos. Creo que en cuanto al molde en la parte baja está bien respetado. En cuanto al cabello pues va a ser exactamente el mismo molde, si ustedes pueden notarlo. No tiene diferencias, salvo que el Demoníaca del Fit pues está mejor pintado que el Bandai en esta ocasión. Ya para terminar y como comentarios finales, puedo decirles que esta figura está recomendada en un 100%, aún y con los detalles que pueda tener por ahí en las articulaciones. Esta es una pieza que verdaderamente vale la pena. Tiene muchos accesorios, tiene mucha calidad. Tiene la articulación totalmente igual a lo que es una figura SH Figuarts, así que el rango de movimiento y el rango dinámico va a ser excelente. Y pues el acabado es también premium. Todo en esta pieza está muy cuidado. Es la primera pieza que yo tengo de Demoníaca del Fit y me deja con una impresión muy buena. De verdad que los detalles están conservados al 100% como si fuera una figura legítima de lo que sería Bandai. Pero bueno, amigos, ya ustedes tomarán la determinación. Díganme por ahí en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de esta figura. Yo se las puedo recomendar desde ya, desde ahorita. Si ustedes no alcanzaron esta figura en lo que fue su original de Bandai, pues esta es una opción excelente. Y pues, como ya les dije, Bandai lamentablemente hace este tipo de cosas, limita el stock y no nos quedan otras alternativas más que esto, porque pues no vamos a pagar tanto dinero por una figura que de entrada cuesta poquito más que esta, tal vez cuesta unos $70, $75 a lo mucho, pero lamentablemente los amigos en reventa le aumentan hasta el doble o triple a estas piezas. Así que amigos, esto es una opción para todos ustedes y es una opción con una calidad muy alta. Les recuerdo amigos que tenemos sorteo y pues estamos llegando a la parte final del mismo. Si quieren participar, váyanse a ver el video de Kirby. Y en el próximo video, valga la redundancia, vamos a estar dando retroalimentación de cómo van las listas. Por ahí hay unos nuevos contendientes que están dejando sus comentarios, que están compartiendo, que están dejando sus likes. Y pues todos ellos van a tener también un lugar en esa lista si es que llegan a las cantidades y a compartir tanto como los primeros lugares de esta lista. Así que amigos, muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y recuerden que si les gustan, por favor apóyenme con su like, suscríbanse y activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo y por supuesto también compartan todos estos videos para que pueda la gente acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte, el día de hoy es todo. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Tanoko. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye, gracias.